Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero. En este video veremos de manera rápida y simple cómo podemos transformar una señal Ethernet a una señal óptica y transportarla por varios kilómetros hasta el destino que queramos. Esto lo realizaremos con este pequeño gran amigo, un Media Converse de hasta 1 gigabit por segundo. ¿Y qué crees? ¿Será capaz de transportar 1 gigabit por segundo? Bueno, aquí vamos a hacer la prueba y el laboratorio, como siempre lo hemos hecho. Lo que tenemos acá son dos Media Converts, pero que trabajan en parejas. Este equipo que está acá es capaz de transportar una señal Ethernet hasta 20 kilómetros y con una velocidad máxima de 1 gigabit por segundo. ¿Por qué trabajan en parejas? Si se dan cuenta, este equipo, a diferencia de otros modelos que existen en el mercado, trabaja con una sola fibra. Si han visto mis otros videos, por ejemplo, de qué es lo que es un SFP, hablamos de los módulos SFP. En este caso, el módulo que viene al equipo está integrado en él. Por lo que, como podemos ver acá, es una sola fibra de transmisión. En el caso de que tuviese dos fibras o dos conectores o dos módulos, sería transmisión y recepción. Y utilizaríamos dos fibras para el transporte de nuestra señal. Pero en este caso tenemos una sola fibra. Al tener una sola fibra, estaríamos hablando que tenemos un módulo BIDI o bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que por una sola fibra podemos transportar dos lambda, o dependiendo de la tecnología, varias tramas por una sola fibra óptica. En este caso, como trabajan en parejas, tenemos el modelo HTV-A y HTV-B. ¿Por qué estos equipos trabajan en pareja? Como les dije recién, es un módulo bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que por una fibra estoy transmitiendo una señal y a su vez por la misma fibra estoy recibiendo esa misma señal. Esto se debe a que estos equipos trabajan con una técnica de multiplexación por división de onda, o la más conocida como WDM, en la cual por una sola fibra óptica pueden coexistir dos lambda o dos longitudes de onda. En este caso, para el caso del módulo A, estamos trabajando con el lambda de 1310 nanómetros. Y en el B estaríamos trabajando con el lambda de 1550. Esto, en pocas palabras, quiere decir que yo desde el lado A transmito 1310 y en este equipo recibe en 1310. Pero a su vez este también está transmitiendo, pero transmite a 1550 y el lado A recibe en 1550. Básicamente eso es lo que hace. Y el solo hecho de tener un solo módulo óptico, o que sea bidireccional y que utilice esta técnica de multiplexación por división de onda, o como le decía, WDM, nos permite ahorrar bastantes costos, o a los operadores que tengan internet, o a cualquier persona que necesite extender una red LAN o una red MAN, por decirlo de alguna forma, una metropolitana. Utilizar una fibra óptica en planta externa es un ahorro enorme y tiene la ventaja de poder utilizar mucho más servicio a través de los cables de fibra óptica. Básicamente eso es el por qué tiene un solo módulo. Estos equipos, dependiendo del modelo, pueden llegar hasta 40 kilómetros. El láser que dispara, porque un detalle importante no le mencioné, estos equipos trabajan en monomodo. Por ende, el láser o el disparo que sale desde el módulo es un láser.
lo que permite que el dispositivo tenga una mayor distancia. En este caso, el dispositivo que tengo acá es hasta 20 kilómetros aproximadamente. Su margen de transmisión, según el fabricante, recuerden que siempre les digo que vean los datasheets, es porque ahí sale toda la información que nos da el fabricante para trabajar el equipo o hacer nuestros cálculos de medición cuando hacemos algún diseño de planta externa. En este caso, este equipo es capaz de transmitir entre menos 4 a menos 6 dBm de potencia hacia planta externa o hacia el equipo B. Aproximadamente hasta menos 30, menos 32, menos 30 es su margen de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Sobre los 32 o menos 32 dBm, el equipo ya no va a recepcionar la señal o la puede recibir, pero muy débil, y no nos permitirá trabajar en el servicio que queramos transportar. Generalmente, estos equipos se deja una tolerancia. Menos 32 es el margen final, donde no podemos llegar. Pero entre menos 18 y menos 23, menos 24 quizás como máximo, es lo que podemos utilizar para tener un enlace de calidad. Siempre que el enlace sea de más cercano a cero en potencia, por ejemplo menos 18, es una muy buena señal para poder tener una calidad en el enlace. Eso es lo que nos va a permitir tener una mejor performance del equipo y quizá tener el gigabit a la mayor distancia posible, como le decía, hasta 20 kilómetros. Personalmente, yo he visto estos equipos funcionando a 12 kilómetros, 15 kilómetros. No he tenido la oportunidad de verlo a 20. Quizá en algún momento podamos usarlo. Si es que me logro conseguir una planta externa de 20 kilómetros para que hagamos alguna prueba. Pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar este equipo para ver que nos dé el giga. ¿Cómo lo vamos a probar? Con una herramienta de software que se llama JPerf o JPerf, que es el iPerf, seguramente ustedes ya conocen, pero este software está basado en Java, por ende nos da la oportunidad de trabajarlo de manera gráfica y nos muestra una interfaz bastante amigable para el usuario y nos permite hacer las modificaciones necesarias. En este caso tengo dos PCs. En este caso, el que tengo en estos momentos está como cliente, donde vamos a hacer los cambios de los perfiles, quizás de las modificaciones técnicas. Y en este lugar tengo el computador que va a ser de servidor. ¿Cómo lo vamos a conectar? Cada computador está conectado con un cable de red, el cual vamos a conectar cada uno a un módulo óptico que va a pasar a través de la fibra óptica, 450 metros aproximadamente, va a llegar al otro equipo y se va a conectar al cable UTP, que también está conectado a nuestro computador. Ahí vamos a poder ver las pruebas. Ahora vamos a armar un poquito aquí para que vean la funcionalidad y hacer alguna prueba de medición de potencia, que es lo que tienen estos equipos. Una vez cargado nuestro escenario de pruebas, por decirlo de alguna forma, aquí tengo el carrete de cable de fibra óptica se le conoce como drop o acometida. Tengo un carrete de 450 metros, superior claramente a lo que es un cable de red. Recordemos que el cable de red a máximo son 100 metros de tendido. Sobre ese metraje ya no nos funciona y se requieren ya utilizar otras técnicas, como por ejemplo la fibra óptica. En este caso
utilicé las dos puntas, los dos extremos del cable de del carrete de fibra óptica. Como pueden ver, tengo conectores mecánicos o conectores rápidos de campo. Esto al principio de los videos también utilizamos de esto, y de hecho estos son reutilizados. Desarmé los conectores para volver a armarlos y hacerlos funcionar de nuevo, para aprovechar y cuidar los conectores para los laboratorios que puedan venir. Tengo un power meter que nos va a permitir medir la potencia del instrumento o del conversor de medios, para ver si realmente es lo que les decía recién, entre menos 4 y menos 6 dBm. Y tengo un OTDR con el cual vamos a medir la fibra, para que comprueben que estamos haciendo una prueba con un carrete de 450 metros. Esto es con el fin de tratar de demostrar lo más real posible la prueba. 450 metros es una distancia bastante aceptable como para hacer algún tipo de prueba. Vamos a medir, vamos a entrar al OTDR, vamos a Home, vamos a OTDR, Home OTDR, ok, y vamos a realizar la medición. Aquí ya medí el cable, pero lo vamos a medir nuevamente. Lo vamos a conectar a su puerto. Vamos a realizar una medición en tiempo real para que puedan ver que estoy midiendo el cable. Vamos a medir en tiempo real. Vamos al tiempo real. Vamos a medir y le damos OK. ¿Por qué en tiempo real? Porque como yo tengo la otra punta o el otro extremo aquí del cable, yo al hacer un gesto en el cable o un pequeño movimiento, se va a mover el pic del gráfico que tenemos acá. Si se logran dar cuenta, tenemos aproximadamente 450 metros desde el inicio, donde está conectado el OTDR, hasta el final son 450 metros. Si yo le hago una pequeña o un pequeño doblez a la fibra, si se dan cuenta, empieza a bajar. Miren, está bajando porque le estoy modificando la medición. Vamos a dejar un poquito cable drop, lo vamos a bajar y baja. Esta es una técnica muy utilizada cuando hacemos pruebas de planta externa y no sabemos la fibra, y le decimos al colega que esté en el otro extremo que nos doble la fibra para ver si estamos midiendo la fibra que corresponde. Otra de las técnicas que usamos es la radio, una radio frecuencia donde hablamos. Así como radio aficionado, hay que aprovechar todo lo que tenemos al alcance. Bueno, ya he comprobado que el carrete es de 450 metros. Vamos a detener la medición. En el fondo esto era solamente para hacer la prueba de medición, para que no vean que estamos haciendo una medición falsa, fraudulenta. Vamos a conectar las fibras al media convert y vamos a ver cuánto es lo que nos está arrojando. Vamos a poner nuestro power meter, le vamos a cambiar la longitud de onda, vamos a dejarla en, vamos a medir el A, o sea, vamos a trabajar en el B, que diga. El B dice que nos está transmitiendo 1550. Menos 13, que puede ser porque le está llegando mucha luz. No, debe ser donde estoy moviendo el cable. Ahí sí, menos 11. Menos 11. Puede que tenga algún problema con los conectores, pero es una potencia bastante aceptable. Por la distancia debería tenerlo más cercano a menos 6, menos 7. Pero como les digo, debe ser un problema ahí de los conectores.
quizás están un poquito sucios, pero una distancia, o sea, una potencia bastante aceptable para que podamos realizar la medición. Vamos a invertirlo para ver qué potencia nos da, viceversa. Puede que sea un problema con el conector. Al parecer sí lo es, un problema ahí con el conector. Vamos a poner 1310 y nos está dando 1000, o sea, nos está dando 5.4, y es lo más cercano. Entonces este conector está bien y el otro debe tener algún problema en la conexión. Pero en fin, para pruebas de laboratorio está muy bien la potencia que nos está dando, porque estamos tratando de emular lo más real posible una fibra en planta externa. Tenemos la distancia y tenemos la atenuación necesaria. Vamos a conectar acá. Y si se dan cuenta, vamos a acercar otro poquito. A ver si me da el conector. Vamos a apagar un poquito la luz. Vamos a conectar y se van a dar cuenta que se va a encender unos LED del link. Eso significa que sincronizó. Vamos a conectar y sincronizó el tercero. Y ahora vamos a conectar los computadores para que sincronice como corresponde. Computador número 1. Vamos a conectar aquí. Computador número 1. Computador número 1. Y vamos a conectar el computador número 2. Sacando un poquito de cosas acá. Como pueden ver, está todo sincronizado. De hecho, hay actividad ya. Los dos computadores tienen un IP fija dentro del mismo segmento para que puedan conversar. En este caso yo le puse la 10.10.10.0 máscara 30. O sea que el computador A va a tener la 1 y el computador B va a tener la .2. Vamos a realizar la prueba de medición, así que logramos ver ahí de una manera más simple para no entrar al computador. Mejor entremos al computador, va a ser más simple. Pero antes de eso, vamos a ejecutar la prueba para que vean qué es lo que sucede al ayudar acá. Run hiper. Tengo que poner el servidor. El computador va a ser el servidor, por lo que le vamos a poner el notebook en este caso. La 10.10.10.2. Y le vamos a decir que ejecutemos la prueba. Vamos a ejecutar la prueba. Y fíjese lo que va a suceder. Empezó a tener una velocidad de 1 gigabit por segundo en 10 segundos. Ahora vamos al PC, por lo menos ahí se ve que está funcionando. Y ahora voy al PC para que les explique un poquito lo que estamos haciendo en la prueba. Lo que tenemos aquí es una interfaz gráfica de lo que vendría a ser el Hyper. Como pueden ver acá arriba en la línea de comando, cada vez que hacemos una modificación de los parámetros, nos muestra la línea de comando tal cual como la podríamos estar tirando en el CMD de Windows. El Hyper Command. En este caso es una interfaz mucho más amigable y mucho más gráfica, en la cual podemos ir modificando ciertos parámetros, como por ejemplo la IP de nuestro servidor donde queremos hacer la prueba, el puerto, partiendo del 5001 hasta el 65000. Podemos ir modificando los streams. En este caso, 1 significa que estoy haciendo una sola carga de
de datos. Y si yo pongo acá, por ejemplo, 10, estoy emulando o enviando paquetes como si fueran 10 computadores simultáneamente. En la sección de opciones, de capa de aplicación de opciones, podemos cambiar el tiempo. Acá generalmente para pruebas rápidas se deja en un minuto o 60 segundos, pero para prueba ya de calidad o queremos probar un enlace como corresponde, mínimo 3 minutos para que podamos ver la real performance que existe en la red. Generalmente yo lo saco en segundo. La salida al formato podemos seleccionar cualquier escala. Yo generalmente trabajo en kilobits por segundo para que nos muestre en el gráfico de 0 a 1000 o a 1 millón para tener la referencia de 1 gigabit por segundo. El reporte es simplemente lo que queremos que nos muestre en la tabla de aquí abajo. De 7 a 8 hay un segundo o el intervalo del reporte que nos va a dar la velocidad. En este caso, cada un segundo nos va reportando que está traficando o está transportando una cantidad de datos en kilobytes y la expresa en su velocidad real en kilobits por segundo. En este caso, 922 kilobytes por segundo. Tenemos acá en la capa de transporte, podemos seleccionar TCP o UDP. En el caso de seleccionar TCP, lo que podemos hacer es ir modificando cada parámetro, como por ejemplo el buffer, la ventana del TCP o el tamaño máximo del segmento. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar solamente con los parámetros por default. Y en el caso de UDP, si es que queremos hacer el control de la velocidad, en UDP podemos hacerlo. Podemos, por ejemplo, transportar o hacer una prueba de velocidad de 1 mega, 10 mega, 20 mega, 100 mega, lo que ustedes quieran. En este caso vamos a hacer tres pruebas de 10 mega, que vendría a ser la señal o el transporte Ethernet, de 100 megas, que vendría a ser una fast Ethernet, y de 1 giga, que vendría a ser 1 giga de Ethernet. Vamos a hacer la primera prueba con TCP en 30 segundos para efectos del video. No necesitamos más y vamos a hacer la prueba. Si se dan cuenta, el computador está transmitiendo 10 tramas de velocidad, en la cual cada uno de los streams va teniendo una cantidad de ancho de banda para su transporte del servicio. En este caso, por ejemplo, 50 megas cada uno. Y en algunos casos, uno que tiene 450. Ahí se van dividiendo los paquetes de datos para la prueba. Pero mientras más, aunque estemos haciendo la prueba con 10 o 30 o 20, nos va a dar la velocidad real, que sería 1 giga. En este caso, 972 kilobits por segundo, que vendría a ser 1 giga. 1 gigabit por segundo de tráfico con 10 streams con las por defecto, los parámetros por defecto. Ahí esto lo pueden ir modificando a su antojo dependiendo los parámetros de calidad que quieran aplicar a la red, el tipo de tráfico o lo que ustedes quieran. Y la otra prueba que vamos a hacer para ir evaluando si el pequeño conversor de medio es capaz de transportar 1 giga, vamos a hacer la prueba de velocidad en UDP. En este caso vamos a hacer la primera de 10 mega. Todo lo que es el tiempo y la capa de aplicación se mantiene igual para los dos. La capa que está acá abajo es una capa de IP. En este caso no la vamos a utilizar, solamente vamos a trabajar con la capa de transporte porque queremos ver la real capacidad del enlace. Vamos a hacer la prueba en UDP para ver cómo nos va en la prueba de velocidad. Si se dan cuenta, aquí el enlace ya se ve estrangulado a 10 megas porque nosotros le estamos diciendo que solamente
del Giga, que tiene como interfaz, utiliza solamente 10 megabits por segundo. Y esos 10 megabits por segundo los divide en dos streams, que nosotros le dijimos en este caso 10. Ahí se va armando de manera gráfica cómo cada stream va haciendo su tráfico dentro de el ancho de banda asignado por el equipo, en este caso el software. Vamos a hacer la segunda prueba con una Fast Ethernet. Serían 100 megabits por segundo. Vamos allá. Aquí la velocidad subió en un promedio de 40 megas cada uno. En algunos casos está por los 70 megas. 70 megas aproximadamente. Y que nos está dando una sumatoria total de 60 megas más o menos. 50 megas. Vamos a ver cuando termine la prueba. Y que nos dio un promedio de 57 megas. De los 100 megas estaba transportando aproximadamente 70 megas. Vamos a hacer la misma prueba, pero vamos a bajar los streams y vamos a ejecutar nuevamente para ver cuál es el comportamiento. Aquí podemos ver de manera más técnica y gráfica que estamos trabajando con 100 megas. Estamos trabajando con 100 megas. Probablemente, como no es un router este equipo, es solamente un equipo de transporte, no es capaz de asignar los anchos de banda correspondientes. Puede ser un detalle ahí con el equipo. Recuerden que el router hace ese trabajo. En un stream, en UDP, nos dio los 100 megas que nosotros le estamos diciendo que ejecute como máximo. Vamos a ejecutar la tercera prueba, pero con un giga, para decirle que transporte un giga en UDP. Vamos a ver cómo nos va en esta prueba. Dice que nos está dando alrededor de 700 megas en UDP. Vamos a cerrar igual el software y lo voy a abrir de nuevo, porque es recomendable que entre prueba y prueba, o por lo menos de TCP a UDP, ir cerrando el software para ir como limpiando el caché que tiene el equipo, para ver si hay algún tipo de cambio. Vamos a cerrarlo, vamos a abrirlo nuevamente y vamos a hacer la prueba. Esto de abrir y cerrar el software se debe realizar en los dos computadores de que se ejecuta la prueba, tanto en el servidor como en el host o el cliente, para que tengamos mediciones más limpias. Vamos a ejecutar la prueba en UDP y dijimos que íbamos a transportar 1 giga. Vamos a ver cómo se comporta nuestro equipo a 1 giga. 650, 700 megas. Bueno, esa es la velocidad que nos está dando. 700 megas en UDP. 700 megas en UDP. Técnicamente nos debería dar el giga en UDP, que aquí yo estoy mandando todo lo que puede el equipo. Vamos a probar si le subimos los streams como para generar un poco más de carga. La idea es que se pueda ver que tiene 1 giga. Ahí subió 1 giga por carga en un datagrama de, o sea, en un stream de UDP nos dio 600 megas, 700 megas. Pero si le hacemos más carga de stream, o emulando que estamos generando mucho más tráfico, nos dio el giga. Así que misión cumplida.
nuestro pequeño equipito, nuestro Media Convert, pasó a la prueba y nos entregó 1 giga a 450 metros de distancia. Así que eso, amigos, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Ni nos estaríamos viendo en otro video de Teleco Viajero. Hasta la próxima. No olviden dejar su like y sus comentarios o lo que ustedes estimen conveniente. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.